Aló. Sí, señor. Diga. Sí, señor. Es que me tocó cambiarme a otro computador y este computador no tiene como 30 claves para entrar, el de mi hijo. Y fuera de eso, no tiene unidad de CD para instalar la tablet esa de la pizarra. Casi no encuentro una, ¿no? Por eso estaba demorado, pero ya estamos acá. Espero que nos funcione. Ahí está la parte de inferencia estadística, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, ahora lo que necesito saber es si este coso, si, ah, este funciona así, ya, sí funciona. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tercera parte de epidemiología que tiene que ver con inferencia estadística. Inferencia estadística está relacionada con tomar decisiones a partir de una muestra para toda la población. Entonces, como podemos ver acá, nosotros vamos a tener una población N, ¿cierto? De la cual sacamos una muestra representativa y hacemos un estudio en esa muestra representativa. ¿Por qué lo hacemos así? Puede ser por tiempo, por costo o porque no contamos con los recursos suficientes para hacer la investigación en toda la población. Y entonces lo que vamos a aprender a hacer con la inferencia estadística es a sacar conclusiones a partir de lo particular hacia lo general, o sea, de una muestra poder sacar conclusiones para toda la población. Esa parte particular que es la muestra debe ser representativa de la población. Independientemente de dónde tomemos la muestra, debe contener personas de esa población, de todos los puntos de la población. Por ejemplo, esta muestra que tenemos acá nosotros no sería representativa porque estas áreas de la población no están cubiertas. Una muestra representativa toma personas de estas áreas, personas de por acá, de acá, de acá, de acá, o sea, todos las áreas de la población estarían representadas. Solo que en esta representación gráfica, pues se trata de mostrar que es una parte de la población que contiene personas de todas las características. Pero la muestra, cuando se toma, se debe tomar de todas partes. No podemos hacer una muestra, por ejemplo, solo en el sur de Armenia y dejar el norte sin revisar, dejar el oriente y dejar el occidente sin estar, perdón, el oriente para este, porque si este es el sur, oriente y acá el occidente, sin representación. O sea, la muestra debe representar todas las partes de la población. Entonces, tenemos que tener en cuenta unos conceptos básicos, algunos de los cuales ya vimos en estadística descriptiva. Lo primero, el parámetro, que ya lo vimos en estadística descriptiva. El parámetro es simplemente un valor que representa a una característica de la población. Recuerden que nosotros en una investigación vamos a calcular dos tipos de medidas. Siempre tengan presente eso. Solo vamos a calcular medias o promedios. Y vamos a calcular porcentajes o proporciones. Esas son las principales medidas que se encuentran en una investigación. Y entonces, cuando hablamos de media en la población, hablamos de mu, con la letra griega M, ¿cierto? Mu.
Mientras que cuando hablamos de porcentaje, hablamos de proporción y lo representamos con una P mayúscula. Eso quiere decir que estos valores son valores de la población. Tenemos otra característica que es el estadístico, que es un valor obtenido a partir de la muestra, o sea, es característico de la muestra. Y ya sabemos que cuando hablamos de media, lo representamos con una X, con una barrita encima, y cuando hablamos de proporción, lo vamos a representar con una P minúscula. ¿Estamos ahí o no? ¿Se me fueron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, sí. Bueno. Otro concepto básico, ya este sí es un concepto nuevo, es lo que se llama estimador. Estimador es un valor, es una función que nos va a permitir aplicar a este estadístico unas operaciones matemáticas que nos lleven a aproximarnos a lo que es el parámetro. O sea, es una medida estadística o un factor estadístico que nos va a permitir hacer una transformación de esta media, ¿cierto? Y de esta proporción obtenidas en la muestra, o sea, estos estadísticos, y transformarlos y convertirlos en unos valores que serían la media de la población o la proporción poblacional. Entonces, ¿eso se hace con qué? Con lo que se llama inferencia estadística. O sea, y la inferencia estadística es un conjunto de métodos y procedimientos que se encargan de concluir para toda la población dentro de un estudio tomando como base el tamaño de la muestra. O sea, para eso siempre vamos a necesitar el tamaño de la muestra para hacer inferencia estadística. Y la inferencia la vamos a hacer o a través de la estimación o a través de las pruebas de hipótesis. Y la estimación es este valor que es un parámetro que obtuvimos a partir del estimador. O sea, cuando utilizamos el estimador, se lo aplicamos a la media obtenida en la muestra, vamos a obtener una media y una proporción estimada para la población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros vamos a obtener unos valores en las muestras que vamos a llamar estadísticos. Y a partir de ese estadístico, mediante una función estadística, vamos a estimar los valores de los parámetros, o sea, los valores de la población. O sea, con beta gorrito vamos a denominar todo lo que tiene que ver con los estadísticos, llámese media, o llámese proporción. Pues solo para la explicación. Y con beta, sin gorrito, vamos a denominar los parámetros. Los estadísticos, entonces, que podemos tener nosotros son la media, la proporción, la diferencia entre dos promedios y la diferencia entre dos proporciones. Y en la población vamos a tener la media de la población, la proporción poblacional, la diferencia entre dos promedios poblacionales y la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Eso es lo que vamos a aprender a manejar mediante el uso de herramientas estadísticas. Entonces, la estimación de esos parámetros no es más que un conjunto de métodos y procedimientos utilizados para hacer inferencia estadística. Y eso nos permite llegar o sea, acercarnos al valor del parámetro.
siempre tomando como base el tamaño de la muestra y que ese tamaño de la muestra, que esa muestra sea, perdón, representativa de la población. Entonces, para que un estimador sea bueno, debe ser insesgado, es decir, que no tenga errores para unos errores muy grandes para un lado o para el otro. Por ejemplo, un sesgo es que yo tengo una pesa que tiene un desfase de 1 kilo. Pues la persona, ya sea hacia abajo o hacia arriba, la persona se pesa y siempre le va a dar un kilo hacia un lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o sea, tiene un sesgo. O, por ejemplo, un tensiómetro mal calibrado le va a dar la tensión arterial diferente. Eso es un sesgo. Entonces, para que no haya sesgos, el parámetro, o sea, el estimador debe permitir que siempre lleguemos al parámetro a partir de la utilización de ese procedimiento. Debe ser consistente, es decir, que en la medida en que nosotros aumentamos el tamaño de muestra, si ya eso no va a cambiar mucho. O sea, yo llego a un grupo y entonces tengo un grupo de 50 personas. Si le pregunto a uno la edad, yo podría asumir que ese es el promedio de edad, pero seguramente me voy a equivocar mucho. Pero si del grupo cojo 10 personas, pues me voy acercando al promedio. Pero si cojo 30, pues estoy mucho más cerquita, ¿cierto? Entonces, eso hace que mi estimador sea más consistente, que sea eficiente. O sea, un estimador es eficiente cuando tenemos una varianza muy pequeñita y que sea suficiente, es decir, que mire todas las características posibles en el parámetro. Eso sería un muy buen estimador. Y entonces vamos a hablar de los tipos de estimación. Tenemos una cosa que se llama estimación puntual. Y entonces, estimación puntual no es más que coger un grupo de datos, obtener un valor estadístico, ya sea un porcentaje o un promedio, y decir que ese es el valor de la población. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 2.000 personas, de esas 2.000 personas sacamos una muestra de 100 y en esa muestra de 100 obtenemos como resultado un promedio de 156 centímetros, uno podría inferir que la estatura promedio de las personas de esta población, porque esta muestra se sacó de esa población, tienen en promedio 156 centímetros, sería el promedio de esa población. Pero hay un problema con este tipo de estimación, que es la que hace una gran parte de las personas cuando hacen investigación. Van concluyendo a partir del primer resultado que obtienen. Primero, no nos da idea de una cosa que se llama el error. O sea, ¿qué tanto me puedo estar equivocando yo hacia arriba o perdón, hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo cuando estoy dando este dato? ¿Sí será que es 156 o que podría ser 158 y pues me dio 156? Entonces, este valor así no nos muestra cuánto nos podemos estar equivocando por estar haciendo el estudio a partir de una muestra. Tampoco nos da idea del riesgo, o sea, ¿qué probabilidad tengo yo de equivocarme cuando saco esta conclusión? O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de que ese valor
no sea 156. Ni tampoco nos da idea de la confianza, o sea, ¿qué tanto puedo confiar yo en ese resultado? Entonces, ese 156 no es lo mismo cuando yo digo que el promedio es 156 y que me puedo estar equivocando en 2 centímetros hacia arriba o hacia abajo, a decir que el promedio es 156. No es lo mismo decir que yo confío que el promedio sea, confío en un 95% de que es el promedio sea ese 156. Ahí yo no puedo decir cuánto puedo estar confiando. ¿Por qué no puedo decir cuánto estoy confiando? Pues porque eso lo obtuve a partir de una muestra. Para poder confiar el 100%, o sea, tener certeza, yo debía haber tomado la estatura de las 2.000 personas. Pero como no cogí sino 100, pues yo me puedo estar equivocando. ¿Está claro hasta ahí el concepto? Sí, señor. Bueno, eso es estimación puntual. Pero existe una cosa que se llama intervalos de confianza. Antes de meternos allá a la teoría, hagamos lo siguiente. Yo tengo ese mismo resultado que es 156. Y les puedo decir, ya sabe que eso va entre, eso está entre 150 y 162. O sea, ahí ya como que tengo unas probabilidades de que de pronto esté por ahí metido. Pero si yo digo, ya sabe que esa gente mide entre 130 centímetros, ¿cierto? Y 182 centímetros. Uy, ya creo que ya ahí casi que ni me equivoco, ¿cierto? Entonces, es mucho mejor decir que la estatura está entre dos valores y no arriesgarnos con un valor fijo a decir que la estatura es de 156 en promedio. Eso es lo que se llama intervalos, o sea, dar el valor en un intervalo. Y se llama de confianza porque yo confío en un porcentaje en ese resultado. Entonces, el intervalo no es más que un segmento o rango delimitado por un valor inferior y un valor superior. O sea, aquí tenemos un valor inferior y un valor superior donde yo creo que puede estar incluido el parámetro. Es de confianza cuando yo puedo decir con una confianza determinada, o sea, qué tanto confío en él, de que este valor de ese parámetro se encuentre entre este límite inferior y este límite superior. Eso se llama confianza. Si recordamos nuestras distribuciones de probabilidades que acabamos de ver, entonces yo voy a decir que yo tengo una probabilidad, ¿cierto?, de que el valor se encuentre entre esto, o sea, que X sea mayor que este límite de acá y menor que este otro límite que sería el superior. O sea, esto sería una probabilidad y para mí sería la confianza. O sea, yo digo que este parámetro se encuentra acá y eso tiene una probabilidad. Y esa probabilidad es lo que yo denomino confianza. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, para construir un intervalo de confianza,
Voy a necesitar, primero, un valor. A ver, es que yo estoy acá, no he podido saber en qué. Ah, sí, aquí sí puedo meterle una nueva diapositiva aquí. Bueno, entonces yo tengo un valor que es el que obtuve. Ahí ahora pues para volver a encontrar. Un valor que puede ser la media o que puede ser un porcentaje que obtuve a partir de un estudio. Y entonces, si yo quiero un intervalo, yo voy a necesitar un valor por debajo que sería un límite inferior y un límite superior para esto que se llamaría un intervalo. O si es un porcentaje, pues yo también voy a necesitar un límite inferior y un límite superior. Pero ¿cómo defino yo estos límites? Pues mediante un manejo matemático y estadístico que me lleve a que transforme este valor en este. Y entonces, ¿de qué va a depender? Lo primero, voy a poner acá, del tamaño de la muestra. Ustedes vieron que ahora, cuando yo hablaba de que cogía un grupo de 50 personas y con una sola persona podía obtener un valor, pero con 10 obtenía otro y ya me iba acercando y él así sucesivamente, o sea, entre más grande el tamaño de la muestra, yo voy a acercarme más, o sea, al valor del parámetro. Pero si mi tamaño de la muestra es pequeño, entonces lo que va a pasar es que voy a tener mucho error. Y entonces ese intervalo va a ser muy amplio. Eso es lo primero. Lo segundo, va a depender de la variabilidad de la variable. Entonces, la variabilidad es qué tanto cambia esa variable. Entonces, si yo lo que estoy estudiando es la presión arterial de oxígeno en un grupo de personas sanas en Armenia, pues lo más seguro es que si yo le pregunto al primero, pues más o menos ese es el valor de la presión arterial de oxígeno promedio. Pero no voy a necesitar como que este intervalo sea muy amplio, porque lo más seguro es que me acerco a eso. Porque de acuerdo a la altura en que estamos acá en Armenia, pues esta vaina no cambia mucho. Mientras que si yo estoy estudiando es el peso, y yo quiero confiar en ese resultado, pues esa variable cambia mucho. Y entonces esto puede ser con la presión arterial de oxígeno, pero esto puede ser con el peso, el intervalo se me va a hacer más amplio. Entonces, lo primero tenemos que un intervalo va a depender del tamaño de la muestra. Lo segundo, de la variabilidad de la variable. Y lo tercero va a depender de la confianza que yo necesite en mis resultados. Si yo quiero confiar mucho, pues mi intervalo va a ser bien amplio. Porque entonces ahí estoy seguro. Yo digo, los estudiantes de biometría tienen entre 12 años y 30. Pues seguro que ahí están, ¿cierto? Entonces yo ahí confío, puedo confiar casi que en el 100% de que ahí están. Pero si yo necesito, o sea, ¿esta qué es? Mucha confianza. Si quiero mucha confianza, mi intervalo va a ser
muy amplio, ¿cierto? Para que no le salgan de ahí. Pero si yo disminuyo la confianza, entonces la posibilidad de equivocarme es mayor y mi intervalo va a ser más pequeño. Entonces vamos a necesitar construir nuestro intervalo y debemos saber cómo construimos el límite inferior y cómo construimos el límite superior, sabiendo que nosotros tenemos un valor obtenido en la muestra, beta gorrito lo vamos a llamar, y entonces, ¿qué hacemos para construir el límite inferior y qué hacemos para construir el límite superior? Y entonces, como ya les dije, va a depender de la confianza, va a depender de la variabilidad de la variable y del tamaño de muestra que tengamos. Entonces, siempre vamos a utilizar para esto, como es una probabilidad, vamos a utilizar una distribución de probabilidades. Vamos a manejar dos distribuciones de probabilidades. Por un lado, la distribución normal, que ya la sabemos manejar. Y por el otro, la distribución T-de Student. No sé si se las envíe Laura Valentina. ¿Tú sabes si yo envié la T-de Student? O alguien que me diga si entre yo mandé la binomial, la normal, y no recuerdo si también mandé la T-de Sí, Student. doctor, envió también la T de estudio. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar con la normal y la T de estudio. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar estos límites? Entonces, nosotros tenemos un límite inferior y un límite superior. Esto de acá es una probabilidad, ¿cierto? Y entonces esa probabilidad es lo que vamos a llamar confianza. O sea, yo confío que mi resultado está entre este límite inferior y este límite superior. Y eso ya sabemos que se va a llamar 1 menos alfa, la confianza. O sea, si todo esto vale 1, ¿cierto? De acá hasta acá ya sabemos que vale 1. Y yo le resto alfa, esa es mi confianza que es este valor. Entonces, la confianza es la seguridad que yo tengo de que el parámetro, o sea, el valor de la población se encuentra entre ese límite inferior y ese límite superior y es igual a 1 menos alfa. Entonces, acá en este punto nosotros tenemos el valor que se obtuvo en la muestra. Y nosotros creemos que el valor de la población se encuentra acá o acá o acá o acá o acá o acá, pero por lo menos está entre este límite superior y este límite inferior. Eso es lo que creemos. Pero él podría estar por acá, por fuera, por debajo o por encima de estos valores. Y eso es lo que denominamos riesgo. Riesgo no es más que la probabilidad que tenemos de que el valor del parámetro se encuentre por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. Y ese riesgo vale alfa, o sea, este es alfa riesgo, que está dividido la mitad del riesgo por debajo y la mitad del riesgo por encima, alfa medios. Y entonces, para construir nuestro intervalo de confianza, debemos calcular una cosa que se llama el error. Y el error no es más que la distancia que hay entre el valor que nosotros obtuvimos, llamémoslo acá genéricamente el estadístico, y lo máximo que aceptamos que pueda estar por debajo o por encima el valor del parámetro, o sea, este pedacito de acá
y este pedacito de allá es lo que nosotros vamos a llamar error de muestreo. Entonces vamos a tener un error de muestreo por encima y otro por debajo. Cuando ustedes escuchan por ahí que hicieron una encuesta para ver la intención de voto, y entonces dicen que el tanto por ciento va a votar por el candidato X con un error de muestreo de 3%, entonces les dicen el 26% va a votar. Entonces eso quiere decir que acá está el 26%. Que hay un error de muestreo del 3%, entonces es que hay un error por encima y hay un error por debajo del 3%. O sea que la posibilidad es que eso esté entre 23 y 29%. Este es el error de muestreo. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular este error máximo o error de muestreo, que es la diferencia máxima que hay entre el valor del parámetro que puede estar acá en cualquier parte y el valor del estadístico, o sea, el que obtuvimos a partir de la muestra. Y vamos a necesitar un multiplicador de confianza, o sea, una distribución de probabilidades que nos permita calcular esta probabilidad de acá, todo esto que hay acá, este espacio que tenemos acá, tenemos que calcularlo a partir de una distribución de probabilidades y depende del tamaño de la muestra y lógicamente de una distribución de probabilidades. Y además, como les dije antes, pues depende la variabilidad de la variable. Entonces vamos a necesitar la desviación estándar ¿de qué? Del estadístico. Nosotros tenemos un estadístico que puede variar mucho o variar muy poquito. De eso depende la amplitud del intervalo. Si la variabilidad es mucha, pues nuestro intervalo tiene que ser muy grande, pero si la variabilidad es poca, el intervalo es más pequeño, o sea que es más preciso. Y entonces, ¿cómo se construiría el límite inferior? Pues entonces, vamos a tener un valor que obtenemos a partir del estudio en la muestra, llámese la media aritmética o el porcentaje o proporción, y a ese valor que obtuvimos a partir de la muestra le vamos a restar un valor para construir el límite inferior. Y eso lo construimos a partir de un multiplicador de confianza, o sea, que multiplica a la desviación del estadístico. Eso se lo restamos al valor que obtuvimos en la muestra, le restamos esto, y eso nos da como resultado este límite inferior. O sea, que este valor que corresponde a esto de acá, que es lo que le vamos a restar al estadístico, es lo que se denomina error de muestreo, porque eso lleva a que si yo le resto un valor y me va a dar este límite, esto es el error de muestreo. Ese sería el límite inferior. Y para construir el límite superior, pues le sumo ese multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y entonces tendríamos el error por debajo y acá el error por encima. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un intervalo de confianza? O sea, el intervalo de confianza me dice que yo tengo una confianza
1 menos alfa, o sea, de un porcentaje, de que el valor de este parámetro, o sea, el valor en la población, ¿sí?, se encuentra entre este límite inferior, que lo obtuve cogiendo el valor del estadístico y restándole el error de muestreo, y este límite superior, que lo obtuve cogiendo el valor estadístico, o sea, el que obtuve en la muestra, y sumándole el error de muestreo, con un riesgo de cuánto, de alfa, de que pueda estar por debajo de esos dos límites, o sea, puede estar por debajo o por encima, tengo un riesgo de alfa. Ahora lo vamos a entender cuando lo hagamos con números y eso, pero pues, o sea, en teoría hasta ahora como teoría y dibujito lo han entendido. No ha habido nadie que pregunte. Ah, ya estoy solo. Estoy completamente solo. Claudia, ¿qué opina? Pues yo entiendo un poquito más con los ejemplos. Sí, por eso, pero hasta ahí pues no hay como, pues, o sea, yo sé que es pura teoría, pero se entiende qué es lo que vamos a hacer. Le vamos a restar unos valores y le vamos a sumar otro para calcular un intervalo de confianza. Que vamos a utilizar la desviación y vamos a utilizar el multiplicador de confianza para poder construir eso. Eso sí se entiende, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos. Y es que esto nos deja. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a interpretar un intervalo de confianza, o sea, estoy dando la interpretación genérica. O sea, a mí me dan un intervalo de confianza y entonces yo puedo decir, con una confianza ¿de qué? De 1 menos alfa. Si ese 1 menos alfa es 95%, entonces yo digo, con una confianza de 95%, el parámetro, por ejemplo, en lo de la estatura, con una confianza del 95%, la estatura de los estudiantes se encuentra entre este valor y este valor con un riesgo de, si era 95, entonces del 5%, ¿cierto? O sea, de alfa, de que el parámetro se salga de estos límites. Y un error de muestreo que equivale a este valor de acá. Y entonces nosotros tendríamos como fórmula general para un intervalo de confianza de que la probabilidad de que el valor que obtuve en la muestra menos el error de muestreo que lo obtengo con el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico es menor que el valor del parámetro, o sea, el valor de la población, que a su vez es menor que el estadístico, aquí es más el error de muestreo, que lo obtengo nuevamente, lo digo, con el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico, es igual a 1 menos alfa. Y entonces ahora sí entremos en materia, o sea, hasta ahora estamos en la introducción. Y entonces
Vamos a ver el intervalo de confianza para la proporción poblacional. O sea, para cuando yo calculo un porcentaje a partir de una muestra. Entonces, el parámetro va a ser el porcentaje de la población. El estadístico va a ser el porcentaje que yo obtuve en la muestra. El multiplicador de confianza va a ser Z de 1 menos alfa medios. Ahora explico cómo lo hacemos. La desviación del estadístico va a ser la raíz cuadrada de PQ sobre N, y ya explico esos conceptos. Y entonces vamos a crear acá otra hojita nueva, a ver dónde nos la cogemos, esta de acá, ¿cierto? Aquí o que este es cuadro. Bueno, todavía no es ahí. ¿Sabes qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un valor que obtenemos en una muestra que es un porcentaje. Vamos a tener, entonces, supongamos que yo fui, realicé un estudio y encontré que el porcentaje de diabéticos, ¿sí?, que no hacen la dieta en forma estricta es del 60%. O sea, yo fui, busqué una muestra, tengo una muestra de 80 personas y encontré que el 60% de esas, de esa muestra tomada representativamente entre los diabéticos que asisten a control a una institución, el 60% dicen que no siguen su dieta. Ese es el porcentaje. Esta es la P que conseguí yo en la muestra. Y yo quiero calcular un intervalo de confianza para toda la población de diabéticos que se atienden en esa institución. Entonces, este es mi estadístico y yo quiero calcular el valor del parámetro, ¿cierto? Y entonces me dicen que tengo un multiplicador de confianza que se llama Z de 1 menos alfa medio. Y entonces, como es confianza, yo quiero saber usted qué tanta confianza quiere de estos resultados que se obtuvieron a partir de una muestra. Y entonces alguien me dice, yo quiero que el intervalo de confianza que usted va a construir tenga un 95% de confianza. O sea, que yo pueda confiar en él en un 95%, no importa que me equivoque en el 5% de las veces. Entonces, me dicen que el multiplicador de confianza, o sea, K, es igual a Z de 1 menos alfa medio. Y entonces quiere decir que si confianza es 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces, y me dicen 95%, eso quiere decir que 1 menos alfa es igual al 95%, o sea, 0.95. Y si 1 menos alfa es 0.95, alfa tendría que ser ¿cuánto?
Estefanía. Luisa Fernanda. Cero punto cero cinco. 0.05, o sea, ese sería, yo tendría una confianza del 95% y un riesgo de equivocarme del 5%, ¿sí? Y entonces, si acá me dicen z de 1 menos alfa medios, quiere decir que alfa medios es igual a cuánto. Luisa Fernanda, que está hablando por allá. Sería 0.025. 0.025. Pero a mí me están diciendo z de 1 menos alfa medios. O sea que me están diciendo z de 1 menos 0.025. 0.25, ¿cierto? Entonces, Laura Valentina, ¿sería la Z de cuánto? De 1 menos 0.025 sería la Z de. Entonces, ya que Laura Valentina no responde, Laura Marcela. Doctor, la Z de 60. No, de 1 menos 0.025. Ah, ya. Pues sería Z de 0.975. Punto 97. Ay, ahora porque este ya no escribe. Vamos a ver. Punto 97.5. Bueno. Entonces nos dicen el multiplicador de confianza de nosotros es la Z de 0.975. Entonces, si nosotros recordamos, nosotros poseemos. Ah, esto. A ver, un momentico, yo trato de hacer acá. Ah, no, pero esto no es porque hoy está tan estoy tan descuadrado. Bueno. Entonces. Yo tengo una tabla que se llama la normal, donde tengo unas zetas. Y a mí aquí me están preguntando por unas zetas. No me están dando la zeta, que era lo que hacíamos en la distribución, sino me dicen, busque la zeta para 0.975. Y yo acá tengo unas probabilidades, ¿sí? Que arrancan por acá en punto 0002 y terminan acá abajo en 0.9998, ¿cierto? Entonces me vengo y busco este 0975 por acá. ¿Sí? Cuando lo encuentro, miro a qué Z corresponde. O sea que tengo que mirar las dos partes. Esta que tiene un decimal y esta que tiene el segundo decimal. Entonces, por favor, buscan punto 09750 y si no encuentran el 0.9750, buscan el que está inmediatamente debajo. O sea, si el número no está exacto, uno busca el anterior, pero creo que en este caso está exacto, ¿cierto? Entonces, me van escribiendo en el chat cada uno en la manera que lo vayan encontrando para ver a qué corresponde.
No veo sino una respuesta. La próxima vez cuando respondan, me responden solo a mí para que no lo vean todos. Porque entonces así yo sí puedo saber quién sí está viendo bien o quién, porque los demás pueden estar copiando lo de los demás. Entonces, ¿qué pasó? Es que yo no tengo a nadie hoy aquí en en clase. ¿Qué? ¿Cuántos tengo que hay tan poquitos? Ah, me preocupa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No entienden lo que es en privado, ¿no? Solamente por ahí veo uno que lo escribe en privado, los demás en... Bueno. Entonces, recuerden lo que les dije. Tienen que mirar este valor de acá. O sea, cuando ustedes buscan acá el 0.9750, se van a encontrar que la Z es 1.9, 0.06. O sea que nuestra Z va a ser 1.96, ¿sí? O sea, no solo miramos este lado, sino que lo miramos hacia acá. Tiene una ventaja esto. Esta fórmula no se la van a cambiar. Siempre que usted busque un intervalo de confianza del 95% y tenga que buscar Z, esa Z siempre le va a dar 1.96. Eso no lo van a cambiar porque la tabla no tiene forma de cambiar. ¿Listo? Entonces, nos vamos nuevamente allí A ver, yo creo otra. Ah, bueno, ya borró. Entonces, organizar. Entonces, decíamos que tenemos n de 80, ¿cierto? Que vamos a que la p fue de 0.60, o sea, 60%. Que nuestro multiplicador de confianza, o sea, nuestra z de 1 menos alfa medios es de 1. Punto 96. Y que nos falta entonces, porque cuando vamos a construir nuestros límites, el límite inferior y el límite superior, a ese valor que obtuvimos, que es punto 60, ¿cierto? Le vamos a restar un valor y se lo vamos a sumar. Y que ese valor depende del multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. ¿Sí? Que es el que vamos a restar acá o el que vamos a sumar acá, K por la desviación del estadístico. Y entonces ya tenemos el valor de K, nos falta la desviación del estadístico, que para nosotros es la desviación de P, que es igual a la raíz cuadrada de P por Q sobre n, de donde p
es el valor que encontramos en el estudio. O sea, vamos a necesitar la raíz cuadrada de P, que es 0.60, por Q, que es lo que le falta a P para llegar a 1. O sea, por 0.40 sobre N, que es el tamaño de muestra, y entonces dijimos que el estudio se hizo en 80 personas. Entonces, raíz cuadrada de 0.60 por 0.40 sobre 80, y entonces ustedes, que son los que tienen calculadora en mano, me van a regalar ese valor. Luisa Fernanda no entiende lo que es en privado, ¿no? Bueno. Bueno, entonces ya teniendo ese resultado, 0.0548. Entonces, tenemos el valor de K, que es 1.96. Tenemos el valor de la desviación del estadístico, o sea que K por la desviación del estadístico, o sea, Z por la raíz cuadrada de PQ sobre N, eso es igual a 1.96 por 0.0548. Y eso nos da 0.0└. ¿Qué pasa, Claudia? Pues está hablando allá. No, es que pues no sé cómo responder a privado. Ahí donde dice en, cuando está en el chat dice en y hunde la flechita que aparece ahí, seleccione a quién le va a mandar el dato y me lo manda a mí. A Oscar al. Ahí dice, aquí, ahí debo estar yo en algún lado. Entonces usted me manda ahí directamente. O si le va a mandar a un compañero, pues también le chatea a un compañero para que el compañero conteste. ¿Listo? Bueno, entonces dio 0.1074, ¿cierto? 0.1074. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros acá. O sea, vamos a tener una distribución donde acá tendríamos nuestro valor que es 0.60. Y vamos a tener un límite inferior y un límite superior, ¿cierto? Y este límite inferior, o sea, a 0.6, le restamos 0.1074. ¿Cuánto da eso? A ver, ahí quiero ver el chat. Veo ver el chat rápido, moviéndose.
Bueno, entonces, aquí da punto 49-26. Y arriba, entonces, sería a punto 60, le sumamos punto 10-74, que les da punto 70-74. Entonces nosotros vamos a tener ya que la respuesta que damos, o sea, nuestro intervalo de confianza del 95%, entonces es una C, ¿no? Del 95% va entre punto 49.26 y punto 70.74. Es decir, que yo tengo una probabilidad de que el valor, la proporción, ¿cierto?, se encuentre de la población, se encuentra entre punto 49.26, es menor que la proporción poblacional y a su vez es menor que punto 70.74. Y que eso es igual a 0,95. O sea que yo tengo un valor entre 49.26% y 70.74%. Y que yo lo interpreto de la siguiente manera. Se tiene una confianza del 95%, porque eso es lo que vale este pedazo de acá. Una confianza del 95% de que la proporción de pacientes diabéticos que no siguen la dieta estricta se encuentra entre el 49.26% y el 70.74%. Con un error de muestreo ¿de cuánto? De 10.74%. Y un riesgo del 5% de que se encuentre por fuera de estos dos límites. O lo prese y lo, también, eso es interpretarlo. Pero si yo tengo una investigación, simplemente digo, la proporción de diabéticos es igual a punto 60 y entre paréntesis coloco intervalo de confianza del 95. 40, pues, si lo doy en decimal es punto 49.26 a punto 70.74. Y si lo doy en porcentaje, entonces digo 60% intervalo de confianza del 95, 49.26% a 70.74%. Entonces, así es que se construye un intervalo de confianza. Entonces, cuando ustedes vean un valor en un estudio, uno lo primero que mira es ese intervalo de confianza. ¿De dónde hasta dónde va? Porque una cosa es que a mí me digan el 60%, ¿sí? ¿Y qué tal que ese intervalo diga, no, eso va entre el 10 y el 90? O sea, que eso no es muy preciso, o sea, que prácticamente ese estudio no sirve para nada. Ah, si me dicen que es el 60% y va entre el 55 y el 65, que es muy diferente. A ver, devolvámonos acá. Entonces, no sé por a dónde fue que me metí, pero estaba por acá listo. Devolviéndonos acá a nuestra diapositiva, teníamos entonces que cuando vayamos a calcular, pues ahí lo dice con números,
Cuando vayamos a calcular un intervalo de confianza para la proporción poblacional, yo voy a necesitar ese valor estadístico. Voy a necesitar el multiplicador de confianza que depende del valor de la confianza que yo esté buscando. Voy a calcular la desviación del estadístico, que va a ser inversamente proporcional al tamaño de la muestra. O sea, a mayor tamaño de la muestra, más pequeñito este valor. A menor tamaño de muestra, más amplio. O sea, que quiere decir que eso me va a ampliar el intervalo. Y entonces lo que hago es que cojo ese valor que obtuve en la muestra, le resto el multiplicador de confianza multiplicado por la desviación del estadístico y por el otro lado le sumo esos dos valores que corresponden al error de muestreo. O sea que yo tengo confianza del 95% de que la proporción de la población, si yo lo hice del 95%, esté en cualquiera de estos puntos. Puede estar aquí, puede estar en la mitad o puede estar acá arriba. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, doctor. Esto es solo una fórmula de cocina, uno no necesita más. O sea, esto es entender que tenemos un valor que obtuvimos en la muestra, que necesitamos un multiplicador de confianza que se basa en una distribución de probabilidades, y que necesitamos saber la desviación del estadístico, que en este caso es raíz cuadrada de P, Q sobre N. Muy fácil esto, ¿cierto? Bueno, esperen un momentico, volvamos, salgamos de acá. Esta pizarra de borra más fácil que la otra porque estoy en línea. Bueno. Entonces, existe otra medida que podemos sacar con porcentajes. Y es la medida cuando nosotros miramos el porcentaje, y aquí que pues cuando voy a poder escribir, se me perdió el puntico, ahora sí muchachos, aquí ahora sí. Entonces, yo tengo un porcentaje de la muestra 1 y un porcentaje de la muestra 2. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo dos poblaciones. Y si yo tengo dos poblaciones, quiero comparar esa diferencia que puede haber entre los porcentajes de uno y el porcentaje del otro. Entonces, supongamos que yo tengo un grupo de diabéticos, supongamos que la población 1 fue el grupo de diabéticos en el cual encontré yo ese 60%, ¿cierto? Esa fue mi primera población. Pero resulta que yo hice un trabajo de concientización. Y utilicé unas nutricionistas que les explicaron los beneficios de la dieta y además les mostramos unos videos y fuimos e hicimos la medición en ese otro grupo y nos encontramos que allá es 50% la proporción de personas que no se adhieren a la dieta. Esta es la P1
Esta es la P2. Esto se hizo en, dijimos que eran 80 personas y esto digamos que se hizo en 60 personas. Y entonces, ¿qué encuentro yo? Que existe una diferencia entre estos que es del 20% entre los dos. O sea que esto es la diferencia que hay entre P1 menos P2 es igual a punto 20, ¿cierto? Yo quiero saber cuál es el intervalo de confianza para este 20%. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo necesito normalmente para construir un intervalo de confianza? Saber cuál es el multiplicador, perdón, multiplicador de confianza por una parte. ¿Cuál es la desviación del estadístico? Y conocer el estadístico, que en este caso es esta la diferencia de P, para saber cuál es la diferencia real que hay entre las dos poblaciones. Y entonces mi multiplicador de confianza va a ser zeta de 1 menos alfa medios, o sea que no cambiamos, ¿cierto? Y la desviación del estadístico va a ser la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Y entonces yo teniendo este multiplicador de confianza y teniendo esta desviación del estadístico más este valor de acá, que sería la desviación, perdón, el valor de la diferencia de proporciones obtenida en la muestra, voy a poder obtener el intervalo de confianza para esto que se llama diferencia de P, que se puede escribir con un triangulito y una P. Entonces, supongamos que vamos a hacer un intervalo de confianza del 90%. Entonces, si van a hacer intervalo de confianza del 90%, quiere decir que 1 menos alfa es igual a 0.90, de donde alfa es igual a 0.10, de donde alfa medios es igual a 0.05 y 1 menos alfa medios es igual a 1 menos 0.05, o sea, 0.95. Entonces, la Z para 0.9500, espero que la busquen en la tabla, que ya saben buscar una Z, espero respuestas. Que si podría repetir qué, por favor, ¿quién dijo? No vi. Ah, si no está exacto, debemos buscar el número inmediatamente por debajo, no por encima, sino por debajo.
Bueno, la respuesta es 1,64. ¿Por qué? Porque hay que buscar un valor inferior. No está a 0,95, sino que está a 0,9495, y al buscar 0,9495 se encuentran con que a este al lado izquierdo dice 1,6 y arriba 0,04. O sea que nuestro valor de Z es 1,64. O sea, ya contamos con el valor del multiplicador de confianza. Ahora necesitamos la desviación del estadístico. Nos dicen la raíz cuadrada de P1, que es ¿cuánto? Punto 60 por punto 40 sobre N1, que es de 80, más punto 50 por punto 50 sobre 60. Sea, punto 60 por punto 40 y punto 50 por 0,50. El primero dividido por 80, el segundo dividido por 50. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, recuerden, Q es lo que le falta a P para llegar a 1. En el P1, como es 60%, lo que le falta es 40, o sea, punto 40. En el P2, como es 50%, pues lo que le falta para llegar a 1 es el mismo 50%, o sea, punto 50. ¿Queda claro? Señor. Bueno, yo necesito los valores porque yo veo valores diferentes. Entonces, ¿quién va a corregir eso? A ver. Me dijeron que 0,0847. Bueno, entonces tenemos, esta es la desviación del estadístico. Entonces, K por la desviación del estadístico es igual a 1,64 por punto 96, por uno, por ¿cómo se llama? Punto 08, perdón, punto 08
47. ¿Y eso da cuánto? Punto 13,890. Entonces, vamos a tener que nuestro intervalo de confianza es que le vamos a restar este valor a este 20% y se lo vamos a sumar. Entonces nos daría punto 20 menos punto 13,890. O sea, va a quedar entre punto 06, 0611. Y punto 33,89. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver, que no alcance a ver el mensaje. Ese punto 0611 no es más que coger punto 20, que es el valor de la diferencia de P, que es este 20%, la diferencia que hay entre P1 y P2. A punto 20 le voy a restar punto 13,890 y me da punto 0611, y a punto 20 le sumo punto 3380. O sea que eso me da. Esto es igual a punto 90. O sea, lo que hicimos ahí es que la probabilidad de que el primer valor, que es punto 20 menos punto 13,890, es menor que la diferencia de P, que a su vez es menor que punto 20. Más punto 13,89, eso es igual a punto 90. Eso es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, se tiene una confianza, ¿de cuánto? Del 90%, de que la diferencia entre las dos poblaciones, o sea, entre los que no tienen la capacitación, ¿sí? Y los que sí la tienen, es una diferencia entre el 6,11% y el 33,89%, con un error de muestreo de 13,89% y un riesgo del 10% de que se encuentre por debajo o por encima de esos límites. Entonces, lo vamos a ver acá. Primero lo expliqué y ahorita veamos acá en el curso. Entonces, intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. El parámetro que estamos buscando es la diferencia que hay entre la población 1 y la población 2 en materia de porcentajes. Los valores que obtengo en la muestra es un porcentaje 1 y un porcentaje 2. Nuestro multiplicador de confianza va a ser zeta de 1 menos alfa medios y la desviación, este debe ir hasta allá, pero no supe hacerlo.
La desviación de P es igual a la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. O sea que nuestra fórmula queda de la siguiente manera. Aquí, perdón, no va este valor. Aquí va P1 menos P2. Y acá, este también es P1 menos P2. Y este de acá es la diferencia de P. Perdonen ahí el lapsus brutis, pero entonces quiere decir que lo que tenemos nosotros es una diferencia de P, que esto es P1 menos P2, ¿cierto? Es la diferencia de P, que es este valor de acá. A ese valor le restamos, aquí a este le falta también. A esta diapositiva le falta la Z aquí. Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Y entonces la fórmula quedaría así. Entonces vamos a escribirla acá. Entonces, paréntesis. La probabilidad de que P1 menos P2, para hacerla clarita, pues, menos Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de todo eso, P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2 es menor que la diferencia que hay entre la población 1 y la población 2, que a su vez es menor que P1 menos P2 más Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Y esto es igual a 1 menos alfa. O sea, esto es lo que debe ir en vez de esta fórmula acá que tiene un error acá y un error acá. Y que acá esta también tiene un error porque me tragué este pedazo. A engordar tragándome tantas cosas. Bueno, ¿quedó claro esto de los intervalos de confianza? Sí, Para doctor. P. Bueno, hay algo y es, ¿qué pasaría si al hacer este intervalo de confianza, al hacer esta resta a este lado, me diera menos 0.05 y en el otro lado me diera pues 0.15? ¿Qué creen que sería eso si yo encuentro un intervalo en estas condiciones? Y estamos comparando dos poblaciones. Arriesguen. Nadie se arriesga. Aquí está el 0. Aquí está menos 0.05, aquí está más 0.15.
¿Qué pasaría si estuviera de esta manera, pues, cuando está comparando uno o dos poblaciones? Si la población A es igual a la población B, A menos B, ¿a cuánto es igual? Si la población A es igual a la población B, A menos B sería igual a ¿cuánto? A cero. Bueno, entonces si esto es igual a cero y en este intervalo de confianza por acá quedó el cero y me dicen que la diferencia de P está entre este valor y este valor de acá está hasta menos 15, o sea que en un momento dado podría ser cero. ¿Ustedes creen que hay o no hay diferencia entre estas dos poblaciones? ¿Qué me dicen? Bueno, alguno. No importa que equivoquen. Lo que importa es intentar. A ver, yo salgo de acá, vuelvo a entrar porque es que esto está. Entonces, tenemos nuestra distribución, perdón, tenemos nuestra distribución. Y entonces, acá estaría el 0, aquí estaría menos 0.05 y aquí estaría 0.15. ¿A qué conclusión llegaríamos? Estamos comparando dos poblaciones. Nadie se arriesga. Ya les dije, si la población A es igual a la población B, exactamente era lo que quería escuchar. Si el intervalo contiene el cero, quiere decir que no hay diferencia entre las dos poblaciones. Entonces, si esto nos hubiera dado a nosotros, después de haberle dado las conferencias, utilizar las nutricionistas, explicarles por qué es importante la dieta y hacer un programa con videos, capacitaciones y eso nos da a un lado negativo y para el otro lado positivo. Nosotros prácticamente tenemos que decir que ese programa con las nutricionistas, con los videos, con todo eso, ese programita se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque de acuerdo a los resultados nos indican que esas dos poblaciones podrían ser iguales de acuerdo a ese intervalo de confianza, o sea que no hay diferencia entre una población y la otra, entre haberles dado las charlas y las cosas o no haberles dado con relación a la adherencia de la dieta. Ahora, ustedes han visto muchas veces, me imagino, y verán o verán en el semestre entrante con el doctor Murillo les mira mucho los riesgos relativos y las razones de disparidad. No sé si recuerdan o no sé si lo vieron o no con
del doctor Juan Farid y existe el riesgo relativo. Ya voy a explicar qué es riesgo relativo. Resulta que todos tenemos, supongamos, este que es el riesgo de enfermar. Pero resulta que si yo, supongamos, fumo, este es el riesgo de enfermar de los que no fuman y este es el riesgo de enfermar. Ay, ahora pues para que este vuelva y coja. De enfermar entre los que fuman. O sea que los fumadores tienen tres veces el riesgo de enfermar que los no fumadores. No es que no tengan tres veces más riesgo, porque realmente no tienen sino dos. ¿Cierto? Entonces, hay una medida epidemiológica que se llama riesgo relativo, que es riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos. O sea, ¿cuántos se enferman entre los que están expuestos al cigarrillo sobre cuántos se enferman entre los que no están expuestos? En este caso, pues aquí tenemos, supongamos, 3 sobre 1, pues nos va a dar 3 y eso es lo que se llama riesgo relativo. Entonces, a mí me van a decir riesgo relativo es igual a 3.0. Entonces, si yo veo un riesgo relativo o una razón de disparidad que dice que es 3.0, pues yo considero que ese factor que estoy estudiando sí es un factor de riesgo. Pero resulta que al frente me colocan a mí intervalo de confianza del 95% y me dicen 0.98 a ver, si es 3, si esto se va hasta 0.98, son 2.02, supongamos a 5.02. Entonces, resulta que cuando miramos el riesgo y los expuestos tienen el mismo riesgo que los no expuestos, al hacer esta división sería 1 sobre 1 igual a 1. O sea, cuando a mí ese riesgo relativo me da 1, quiere decir que lo que yo estoy estudiando como un factor de riesgo no es ningún factor de riesgo, porque lo mismo se enferman los que, supongamos que fuera el cigarrillo, lo mismo enferman los fumadores que los no fumadores. Eso haría un riesgo relativo de 1. Si mi intervalo de confianza para ese riesgo relativo, y lo van a ver mucho en los estudios que les presenta el doctor Murillo, incluye el 1 aquí, así como en el otro incluía el 0, si en este caso incluye el 1 acá, el 1 puede estar metido acá en 3, 2, 2, quiere decir que así sea 3, esto no es un factor de riesgo, porque podría ser 1 en cualquier momento e incluso podría estar por debajo de 1, que sería como quien dice un factor protector. Entonces, cuando ustedes vean los riesgos relativos, ustedes inmediatamente tienen que ir a mirar ese intervalo de confianza del 95%, si de casualidad incluye el 1. Si incluye el 1, esa investigación no demostró absolutamente nada. O sea, esos resultados. Porque es que a uno le presentan los estudios y, por ejemplo, en las visitas médicas le presentan a uno un montón de resultados y entonces le dicen, no es que esto mejora la supervivencia o mejora la mortalidad, disminuye la mortalidad. Y cuando uno va a ver,
le muestran eso que la disminuye y eso les da 1.6. Entonces, claro, uno dice, uy, 1.6, claro, los que no utilizan el medicamento tienen 1.6 veces el riesgo de los que sí lo utilizan. Pero cuando uno mira el intervalo de confianza y si incluye el 1, o sea, están manipulando la información para concluir una cosa que no es cierta, porque en este caso eso no sería cierto. ¿Sí me están escuchando o esto se fue porque yo veo que esto da vuelta y vueltas? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se ¿Me estoy escuchó. hablando solo? ¿Alguno que... Sí, se escucha. Ah, bueno, listo. Pero quedó entendido ese concepto con relación al riesgo relativo y la razón de disparidad y eso pues para el próximo semestre cuando vean estudios. Yo no sé si ya les han preguntado pues algunos estudios con riesgo relativo, razón de disparidad y esas cosas. ¿Está claro? Bueno, no sé si continuamos, nos queda... intervalos de confianza para la media poblacional, para luego pasar a pruebas de hipótesis. Faltan cuánto, 20 para las 7. Lo que pasa es que este tiene una diferencia, pues, un poquito grandecita. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Seguimos o no seguimos? Pues yo creería que hasta aquí, pues para estudiar este tema, ¿hasta dónde vamos? Bueno, empecemos a ver. Va uno que dice que va hasta ahí. Lo mismo, doctor. Sí. Bueno. Entonces dejamos hoy ahí, mentiras que sí, que es mejor que entiendan y aclaren lo de intervalos de confianza para proporción y mañana miramos para el promedio o media aritmética. Y haríamos taller para o sea, ¿hoy es qué? Martes, mañana miércoles. Taller ay, es que ya esta semana también se acabó, muchachos. ¿Ustedes cuándo entran? El 18. El 18. O sea que nos queda cuánto tiempo para terminar. Estamos a 6, nos faltan como 3, 4 días. No, nos toca seguir, yo creo. No, 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 mejor seguimos. Seguimos porque todavía el camino es largo y es culebrero. No, yo creo que mejor seguimos. Bueno. Entonces vamos, pues es lo mismo, solo que es con la media aritmética. O sea, no.
Entonces, hablábamos de porcentajes, ahora lo vamos a hacer cuando obtenemos un promedio. Entonces, nosotros normalmente a partir de una muestra obtenemos un promedio y a partir de esa muestra obtenemos una desviación estándar. Y entonces, nuestro intervalo de confianza busca que a nosotros, a esta media, le restemos o le sumemos un multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Igualito al de al de los porcentajes. Solo va a tener una pequeña diferencia. Nosotros podemos tener la desviación estándar de la población. ¿Por qué? Porque alguien ya realizó un estudio o una investigación y se conoce la desviación estándar, por ejemplo, de la talla o del peso o de la hemoglobina. Y ya entonces alguien dice, de la glicemia, entonces alguien dice, se sabe que la desviación estándar de la glicemia es de tanto. O puede que no la conozca porque yo revisé la literatura y no encontré, pero yo a partir de la muestra puedo obtener la desviación estándar de la muestra. Y eso nos va a definir cómo vamos a calcular nuestro intervalo de confianza. Y entonces vamos a tener cuatro casos que en realidad son dos, pero los separamos en cuatro casos, solo para la explicación. Esos casos van a depender del tamaño de la muestra y de si se conoce o no se conoce la desviación de la población. Y entonces vamos a tener caso número uno. Cuando la muestra es mayor o igual a 30 y la desviación de la población es conocida. El caso, primero voy a decir cuáles son los casos que vamos a ver. El caso número 2, cuando n es mayor o igual a 30 y la desviación poblacional es desconocida. El tercero es cuando n es menor a 30 y la desviación poblacional es conocida. Y el cuarto, cuando n es menor a 30 y la desviación poblacional es conocida. ¿Qué necesitamos nosotros para construir un intervalo de confianza? Necesitamos un multiplicador de confianza y una desviación del estadístico. Entonces, doctor, el multiplicador de confianza va a ser el siguiente. Dígame. El caso 4 no sería con la desviación desconocida, es que quedó igual al caso no, 3. Desconocida, desconocida aquí, desconocida. Desconocida, sí, gracias. Lapsus brutis. Entonces, el cuarto es desconocido. Bueno, entonces el multiplicador de confianza va a ser, por eso les decía que no, sino dos realmente. Para estos tres, el multiplicador de confianza va a ser el que ya conocemos. O sea, z de 1 menos alfa medios. Y la desviación del estadístico, en este caso es x, es igual a la desviación sobre la raíz cuadrada de n,
¿Cuál desviación? Pues si conoce la de la población, la de la población. Entonces, desviación poblacional, si yo la conozco. O desviación muestral sobre raíz cuadrada de n. Por eso les decía, solo cambia, solo son dos casos. Cambia este de acá. Cuando n es menor de 30 y la desviación poblacional es desconocida, nuestro multiplicador de confianza no va a utilizar la tabla de Z, sino que va a utilizar una tabla que se llama la tabla T de Student, y entonces va a ser la T de 1 menos alfa medios de n menos un grado de libertad. Y no nos descrestemos por el n menos un grado de libertad, que ya se lo explico. Y la desviación del estadístico va a ser, pues, la desviación que tenemos, que es la de la muestra, sobre la raíz cuadrada de n. Esos son los únicos valores que vamos a cambiar al resolver un ejercicio de la media. O sea, en el otro teníamos un porcentaje al cual le restábamos el multiplicador de confianza, que era la Z, por la desviación del estadístico, que era la raíz cuadrada de esa fórmula PQ sobre N, ¿cierto? En este vamos a tener una media aritmética a la cual para el límite inferior le vamos a restar el multiplicador de confianza, que es una Z en los tres primeros casos, o una T en el cuarto caso, y una desviación que corresponde a desviación poblacional sobre raíz cuadrada de n. Hasta ahí no hay enredo, ¿cierto? Pues cuando me dicen n menos un grado de libertad, es como si yo llegara y dijera, vea, resulta que yo tengo una nota que es un 4. ¿Sí? Tengo una nota que es un 1. ¿Sí? Y yo, para ganar la materia, tengo que terminar con un promedio de 3, ¿cierto? O sea, que para que me dé promedio de 3, esto tendría que sumar, pues, para que mi nota final sea 3. La suma de estos debe darme 9 para dividirlo por 3 y me dé 3. O sea que esta nota no es libre. En esta nota estoy obligado a sacar un 4, ¿cierto? Para que esa nota me quede en 3. O sea que de una muestra que es n, yo tengo libertad en 2, o sea, de n menos 1 son los grados de libertad que tengo. Pues si mi muestra, tamaño de muestra es 10, los grados de libertad son 9. Si mi muestra es de 8, los grados de libertad son 7, porque este valor de acá no es libre, es obligado. ¿Para qué necesita eso? Para aprender a manejar la tabla de la T de Student. Entonces, antes de mostrar un ejercicio cualquiera, vamos otra vez a. Yo borro acá y vuelvo y entro acá. Entonces, nosotros vamos a tener una tabla que no es. Busquen la tabla T de Student, cojan su tabla. Cuando estén listos, me avisan. Así como quién quiere ser millonario. Arranque, pues. ¿Quién está listo con la tabla? ¿Ya están las tablas? Nada. Sí, Las señor. escondieron, las guardaron, ya las tienen. Bueno, entonces ustedes van a tener una tabla que, por un lado, a ver,
Yo no sé, estoy en una posición acá que no me deja. Vamos a ver. No, aquí más torcido todavía. No, no pude saber cómo hacer esa. Voy a mirar a ver qué hago. Bueno. Ustedes tienen una tabla que es la T Student y acá está grados de libertad. O si está en inglés, porque no me acuerdo cuál tabla fue que les di, aquí está Degree Free. O GL o DF. Acá dice T de punto 90, T de punto 95, T de punto 97.5, T de punto 99 y T de punto 99.5. Creo que esa es la tabla que ustedes tienen. Y aquí están los grados de libertad. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, que yo creo que yo la tengo, yo la puse ayer aquí. Espera un momento, eso, aquí está. ¿Ven? Esta es la tabla de la T de estudio, ¿cierto? ¿Sí? Ya en uno, bueno, listo. Lo recordaba. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos grados de libertad. T de punto 90, T de punto 95, T de punto 975, T de punto 99 y T de punto 95. Esta tabla está hecha para valores menores, o sea, de acá hacia allá. Entonces, si a mí me dicen que el tamaño de la muestra es 15, pues simplemente cuando digo n menos un grado de libertad, entonces vengo y busco 14, ¿cierto? Y cuando mi z de 1 menos, perdón, mi t, de 1 menos alfa medios de 14 grados de libertad, porque ya dijimos que eran 15. Esta T, supongamos, me dice intervalo de confianza del 90%. Entonces me dice, eso termina siendo la T para punto 95, porque es la T para 1 menos alfa. Si es 90, a 90 le quito alfa, que es 10. Perdón, a 90, el alfa es 10. Alfa lo divido por 2, entonces alfa 10 dividido 2 da 5. Entonces yo tengo que buscar la T de punto 95 de 14 grados de libertad. Y entonces busco acá la T de punto 95 de 14 grados de libertad y eso me da punto 1.7613. Así se maneja esa tabla. Entonces, al igual que estábamos haciendo o con el otro, pues cuando yo, a ver, yo borro otra vez este. Este intervalo de confianza, lo que tengo que mirar yo es que me dice, se realizó un estudio en 25 personas. Para obtener el valor promedio de glicemia en una muestra de 25 personas, ¿cierto? Y se obtuvo como resultado que la media de la glicemia de esas personas es de 96, ¿sí? Y que la desviación que se obtuvo en ese estudio es de 5. Y entonces queremos construir un intervalo
de confianza del 95%. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que yo tengo que tener un promedio, que a ese promedio le resto el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico, y que a ese promedio le sumo el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y entonces el multiplicador de confianza me dicen que yo lo primero que tengo que mirar es si n es mayor o igual a 30, y en ese caso utilizaría la z, o si n es menor de 30. En este caso es menor de 30. Y como es menor de 30, entonces ya tengo que mirar si se conoce la desviación de la población o la que yo tengo es la desviación de la muestra. Este me dijeron que era que este estudio me había dado estos resultados, o sea que esta desviación es de la población o de la muestra. ¿Quién me dice? Nadie. Aides. ¿Qué pasó, jóvenes? Están muy callados. ¿Quién da más? ¿Desviación de la población o de la muestra? Estoy diciendo que se hizo un estudio en 25 personas, una muestra de 25 personas, que se obtuvo un promedio de glicemia de 96, con una desviación obtenida en el estudio de 5, que no, queremos calcular el intervalo de confianza del 95% para la población. Y si esa desviación que tenemos es de la muestra o de la población. Me va a tocar preguntar con nombre propio. A ver. ¿Qué dice Alejandro? Alejandro. ¿Alejandro siempre me pierde o qué? Pues que Alejandro prende el computador y va. ¿Qué dijo Alejandro? Bueno, ¿qué dice Claudia? ¿Qué dice Daniela? De la muestra. ¿Qué sí, dice yo David? La muestra. David. ¿David se fue? Ah, bueno, y entonces, ¿qué dice usted? ¿Muestra o población? David, ¿de la muestra o de la población? Pero tiene teclado. Bueno, Johnny Alexander. ¿Muestra o población? Johnny Alexander. ¿Población? Juan Esteban. De la muestra. Juan Felipe. ¿Qué dice Juan Felipe? Bueno, Juliana, como que no quieren hablar mucho. Laura, Marcela. Doctor, de la muestra. Laura Valentina. Luisa Fernanda, ya había dicho, pero puede reconsiderar. De la muestra. Mariana. ¿Muestra?
Sebastián. De la muestra. Bueno, entonces es de la muestra. Recuerden que dije que se realizó un estudio en 25 personas que nos dio una glicemia de 96 y una desviación de 5. ¿Quién? El estudio. Y el estudio se hizo en una muestra. Para que sea de la población, a uno le tienen que decir, se sabe por otros estudios, se conoce que la desviación de la glicemia es de 5. Si eso se conoce, eso quiere decir que no es del estudio, sino que se conoce de antemano. En este caso es de la muestra. Entonces, si es de la muestra, ¿sería caso qué? ¿Qué caso utilizaríamos? Sería el 3. Caso 3, N menos el menor de 30. ¿Desviación poblacional conocida o desconocida? Vimos si es de la muestra, es que desconocida porque no conocemos la de la población. Y entonces nuestra desviación es muestral. Y entonces sería caso 4. Caso 4, entonces nuestro multiplicador de confianza sería la T de 1 menos alfa, o sea, alfa menos alfa medios. Si alfa es 5, 1 menos alfa medios de n menos un grado de libertad, esto sería la T de punto 97,5 para 24 grados de libertad. No recuerdo si la tabla entre el 20 y el 25 tiene datos o no. ¿Sí tiene? O me lo robaron. No me acuerdo. Entonces, porque es que a la tabla le faltan unos. Ah, no, sí tiene entre 20 y 25, sí. Bueno. Listo. Entonces, de 24 grados de libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscar ese valor de T en nuestras tablas. Empiecen a buscarlo. ¿Cuánto les da? Dos punto cero seis treinta y nueve, ya me respondieron por ahí. Entonces, esto es 2.0639. ¿Y qué nos falta? La desviación del estadístico. Y eso es igual a la desviación de la muestra sobre la raíz cuadrada de n, o sea, desviación de la muestra. Nos dijeron que la desviación es 5 sobre la raíz cuadrada de la muestra, que es 25. ¿Esto cuánto da? 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que nuestro intervalo de confianza, para construir nuestro intervalo de confianza, sería la probabilidad de que 96 menos 1 que multiplica a 2.0639 es menor que mu, que a su vez es menor que 96 más 1 que multiplica a 2.0639 y que esto es igual a punto 95. O sea que la probabilidad de que 96 menos 2.0639 es menor que mu, que a su vez es menor que 96 más 2.06 39, eso es igual a punto 95.
Pues qué pena con ustedes, tengo que coger otra parte del tablero y entonces esto es igual. 96 menos 2.0639 nos da. ¿93 qué? 93.9 qué. 93.9361. 93.9361, o sea, 94, porque es que esto, como son números, no son porcentajes, entonces no necesitamos cuatro decimales, sino que con dos tenemos, porque ya nos queda con los dos decimales, ¿cierto? Es menor que mu, que a su vez es menor que 98, ¿cierto? Punto 06 y eso es igual a punto 95. Sería que tiene la confianza del 95% de que la glicemia, que el promedio de glicemia de esa población se encuentra entre 93.94 y 98.06. Con un error de muestreo de 2.06 y un riesgo del 5% de que se encuentre por debajo de esos valores. Entonces, ahora sí veamos, porque primero lo quería hacer con el ejemplo. Acá tenemos el intervalo de confianza para mu, que es para promedio. Y entonces tenemos un parámetro que vamos a buscar que es mu, un estadístico que es el que obtenemos a partir de la muestra y unos multiplicadores de confianza que pueden ser z de 1 menos alfa medios cuando se presentan los tres primeros casos o t de 1 menos alfa medios de un n menos un grado de libertad para el cuarto caso. Que la desviación del estadístico es la desviación sobre la raíz cuadrada de n, que esa desviación puede ser, esta puede ser muestral o poblacional. Si se tienen las dos, se tiene que utilizar la poblacional. O sea, si me dan las dos desviaciones, tanto la de la población como la de la muestra, tengo que utilizar la desviación de la población. Y entonces la fórmula sería la que tenemos ahí abajo, que es, esto no es P, perdón, esto es X media, esto es X media, es que uno trasnochado es muy duro, aquí sería mu, aquí sería X media. Aquí sería mu, aquí sería x media, bueno. Y en una sería con la z y la otra sería con la t. O sea, a x le restamos o z de 1 menos alfa medios por la desviación sobre la raíz cuadrada de n, o le restamos la t de 1 menos alfa medios de n menos un grado de libertad por la desviación de la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada de n, y a la media le sumamos z de 1 menos alfa medios por la desviación sobre la raíz cuadrada de n o t de 1 menos alfa medios de n menos 1 grados por la desviación sobre la raíz cuadrada de n. O sea, lo que tenemos acá, tenemos una media, le restamos estos valores o a nuestra media le sumamos estos valores para obtener el valor de nuestro parámetro. Aquí está la tabla de cuáles son los casos. Mayor o igual a 30 los dos primeros con desviación poblacional conocida y desconocida. El tercero menor de 30 con desviación poblacional conocida. Y el último que es el menor a 30 con población desviación poblacional desconocida, en ese es el único que cambiamos de z a t de 1 menos alfa medios de n menos 1 grado de libertad.
O sea que en todos nuestros intervalos de confianza utilizamos z de 1 menos alfa medios, excepto cuando estamos trabajando con promedios y la n es menor de 30 y se desconoce la desviación de la población. Esto era para explicar que cuando nosotros queremos sumar estos valores, esta casilla no es libre. Tenemos libertad en el primero, libertad en el segundo, libertad en el tercero, pero si queremos que esto sumatoria nos dé 1000, entonces este valor, para este estamos obligados, o sea, de 4, solo estamos libres en 3, o sea, de 4 menos 1, o sea, n menos 1 grado de libertad. Aquí está el ejemplo, la tabla, entonces buscamos los grados de libertad. Aquí está la t para punto 90, para punto 95, para punto 97.5, para punto 99 y para punto 99.5. Por último, también se puede utilizar cuando hay diferencias de medias. O sea, cuando obtuvimos la media 1 y la media 2 para tratar de comparar la población 1 frente a la población 2. En este caso, solo vamos a ver cuando N1 y N2 sean mayores o iguales a 30, pero todos dos no puede ser uno solo. Y entonces el multiplicador de confianza va a ser z de 1 menos alfa medios y la desviación de la diferencia de medias es igual a... Perdón que esto se desmayó el micrófono, perdón por el ruido que les haya hecho, pero bueno, ya lo volví a colocar. La raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más la varianza 2 sobre N2 y se resuelve igual al de las proporciones, o sea, no cambian. Solo para decir que se puede hacer, que podemos hacer esto y que los únicos ejemplos que yo quisiera que aprendieran pues por ahora son estos, porque cuando hay diferencias entre N1 y N2, pues ya son múltiples casos y entonces nos enredaríamos. Entonces solo utilizaríamos que N1 sea mayor o igual a 30 y N2 sea mayor o igual a 30, ya no importa si la desviación es conocida o desconocida, porque estos son mayores o iguales a 30, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar z de 1 menos alfa medios como multiplicador y la desviación sería la desviación estándar al cuadrado sobre N1, este sobre N1 y este sobre N2, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más raíz cuadrada de la varianza de N2. O sea, ¿qué tendríamos? Tendríamos una cosa así como que acá tenemos la media 1 menos la media 2 menos z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más la varianza 2 sobre N2. Esto es menor que la diferencia que hay entre las dos poblaciones, o sea, entre μ1 menos μ2, o si lo quieren lo ponen así, que a su vez es menor que esa diferencia que encontramos en la muestra x1 menos x2,
más zeta de 1 menos alfa medios por la varianza 1 sobre n1 más la varianza 2 sobre n2. Y eso es igual a 1 menos alfa. Y hasta ahí es la mitad del parcial. O sea, para este parcial vemos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. O sea, mañana estaríamos haciendo taller. Pasado mañana estaríamos viendo pruebas de hipótesis, que sería el jueves, ¿cierto? Ayer, no sé si en el fin de semana para que nos rinda, pues si ustedes tienen disponibilidad, yo no tengo problema el sábado por la tarde, el viernes, que es festivo. Si ustedes tienen disponibilidad, yo no tengo problema. O si no, tocaría el lunes. Lo que pasa es que ya empezamos como a estar más atacados para el final. En cambio, si así vemos ayer de pruebas de hipótesis el viernes, pues tendrían el fin de semana para estudiar y el parcial. Porque o si no, haríamos taller el lunes y parcial el martes. Ustedes me informan. Tienen hasta mañana para que tomen la decisión y me la regalen. Bueno, creo que hasta ahí el tema de hoy. ¿Alguna pregunta o nos vamos? Ya está tarde, ¿cierto? Ya es hora de ir a descansar. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, que descansen. Johnny. Gracias, doctor. Buenas noches. Johnny Alexander, que debe presentar el supletorio, entonces, pero primero lo tengo que hacer. Entonces, ¿usted está disponible para hacerlo cuándo? ¿En el momento menos pensado o qué? Pues, cuando quiera, doctor. Pues lo que pasa es que como toca hacerlo, elaborarlo, entonces, pues no lo tengo listo. Apenas lo tenga listo, le aviso y usted verá el tiempo cuando lo presenta. ¿Listo? Ok, sí, igual yo tengo disponibilidad. Bueno. Ok, gracias. Laura Valentina, yo le revisé el parcial. Y yo miré lo que tenía que ver con las aproximaciones, ya yo revisé esa parte en las que sí aplicaba porque se le perdieron decimales y eso sí, en las otras ya está revisado, yo ya le, ya se supone que se le modificó la nota. Bueno, feliz noche, que descansen.